Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Les doy la bienvenida a la 63ª Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato. En esta ocasión, el programa editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas tiene el honor de presentar a ustedes un libro muy interesante y aparte muy hermoso del maestro Edgar A. G. Encina, que se llama Librerías de Viejo en México, Notas y Guiños desde la Galera. Edgar, tuve la oportunidad de leer tu libro y la verdad lo disfruté mucho. Yo, una de las cosas por las que más me gusta ir a la Ciudad de México es precisamente ir a visitar las librerías de viejo, donde se me va todo el día. A veces me arrepiento porque no puedo con las bolsas, pero es una actividad, yo creo que para muchos académicos, de lo más satisfactoria. ¿Nos puedes platicar un poco cómo surge la idea de crear este libro? Bueno, sí, las librerías, además, estas librerías de viejo tienen un baluarte que no se nota mucho en las investigaciones académicas, porque a veces se ve reflejado el trabajo, la investigación en las librerías en tesis o en investigaciones muy formales. ¿El libro cómo es? Bueno, el libro tiene como eje motor una revista que se llama La Galera, una revista que circuló entre libreros de la Ciudad de México, en mercadillos, en zaguanes, en la década de los 80s y en la década de los 90s, editada por Selva Hernández. Esta edición circulaba, era uniforme en el sentido del diseño, pero no tenía una temporalidad marcada, sino que aparecía una semana, ¿no? Se supone que era semanal, pero a veces había lapsos en el tiempo donde no aparecía, y lo que yo hago es el rescate del mayor número posible de números, que me da casi el 75% de números, de dos décadas, y hago un estudio sobre, primero, lo que me interesa es primero saber cuántas son las librerías que aparecen en este suplemento, en este fanzine, y cómo se anuncia. Entonces, el objetivo fundamental de este libro, Carlos, es que es numerar la cantidad de librerías o de expendios de libros de viejo o de seminuevo, y luego ver también cómo es la manera que utilizan para publicitarse. De alguna manera, casi todo lo que nosotros hemos leído digamos, de la segunda década del siglo pasado hacia acá, es de librería de viejos, y si mal no recuerdo, muchos de los libros que se vendían antes de que llegaran estas grandes comercializadoras de libros, venían de España, en barco, ¿sí? Y eran libros usados españoles que llegaban al país, y entonces se distribuían. Entonces, muchas lecturas interesantes o muy buenas que nos llegaron, pues eran de alguna manera librerías de viejo, ¿no? O libros usados, más bien. Sí. ¿Y cuántos libros, o más bien, cuántas librerías encontraste? Son más de 60. Estas librerías continúan porque, por ejemplo, acaba de morir Fuentes, que es el librero de la librería Madero, una de las librerías de bibliófilos más importantes de América. El señor se especializaba, de verdad, era un gamboncino del tema, y si tú lo seducías con tu tema de investigación, con tus pesquisas, generalmente él encontraba cosas que realmente eran joyas bibliográficas. Él acaba de morir, pero esa librería fue fundada en los 50, la librería Madero fue fundada en los 50 por un par de españoles, y él la toma hasta el 80, 88, 89, por allí. Y él continúa con esta tradición, como tú dices, de libros que vienen de España de segunda mano, pero también de Argentina, ¿no? Y si lo recuerdas, por ejemplo, Carlos, en nuestra etapa formativa en el grado, por ejemplo, nosotros que somos licenciados en letras, la mayor parte de nuestra biblioteca que haces de ese momento específico son librerías, son muy pocos libros como del momento que comprábamos nuevos, sino más bien eran libros de seminuevo, algunos medios viejos, y vienen de estos salvos que vienen recogiendo de todos lados. El gran reto al que se enfrentan las librerías hoy no solo es, como bien dices, ahora los grandes modelos como si fueran supermercados de libros, como si fueran galerías de libros, ¿verdad? Sino creo que ahora se enfrentan también al embate del PDF. Y algunas librerías que no son tan especializadas en libros de viejo, sino más bien en libros como de seminuevo,
es decir, libros con una antigüedad de 50 años a la fecha, se encuentran en ese grave problema de que puedan ir cerrando, como fueron cerrando, seguramente recordarán, por ahí de octubre, noviembre, diciembre, nos fuimos enterando de que fueron cerrando, como el Hallazgo y otras librerías muy importantes. Así es. Y pasó algo muy extraño, porque un poco antes de la salida del PDF, o la invasión del PDF, los libros como que tuvieron un relativo aumento de precio. Me imagino que fue más por consumo que en épocas anteriores. Te estoy hablando de un espacio de 10 años hacia atrás. Yo iba a las librerías de viejo y compraba estos libros de lecturas mexicanas 10, 15 pesos y al siguiente año que fui a la Ciudad de México ya estaban en 80 o 100 pesos. Como que empezaron a tener cierta demanda, ¿no? Y pues los libreros lo notaron y empezaron a subir un poco el precio, ¿no? Pero sí, con esto del PDF pues encuentras muchas cosas que son difíciles de encontrar porque ya no se editaron, porque ya no están en venta y pues la gente recurre más fácil, ¿no? Y me imagino con la pandemia pues también ha sido una forma de encontrar ciertas lecturas. Y bueno, pues es triste que se cierren estas librerías de viejo. Creo que son cosas que tienen que suceder por alguna u otra circunstancia, pero pues muy noble tu labor de haber rescatado este tema y que nos des notas sobre esta situación. Yo creo que el hecho de que acaben o que estén en peligro las librerías de viejo habla también de un proceso de nuevas modernidades al que nos enfrentamos, porque las librerías, aunque vienen antes del siglo XVI, se habla de quienes venden manuscritos o una serie de tipo de impresos, con la aparición de Gutenberg es cuando en realidad aparecen las librerías, porque es cuando empieza la producción en masa o de gran porcentaje de impresos. El que estén hoy terminando o que estén en grave peligro y que las veamos que estén como en lenta extinción, quizá estamos también frente a una nueva forma de modernidad a la cual no hemos terminado de leer. Es decir, la parte electrónica quizá está yendo a ser ya. No sé si conoces este proyecto de la pirateca, que ellos defienden que los libros son de todos y entonces ellos tienen un proyecto de escanear y abrirlos para que tú no puedes comprar un libro, pero ahí está en pirata, y entonces creo que está yendo hacia ese tipo de cosas y vemos pues que estamos en otro mundo. Y un temazo, ¿no? Sí, justamente en redes sociales estaba viendo una chica que difundió libros en Norteamérica y tiene una demanda por una millonada de dólares. Y bueno, aquí en México es algo que se está haciendo, ¿no? Pues en este momento. Y bueno, pues, pero yo creo que mientras sea melómanos y gente que guste de los libros, pues vamos a seguir consumiendo este material impreso. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Muchísimas gracias.